Consejo Comunal. Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Comunal. Esta semana los hechos más importantes fueron los siguientes. Se inauguró Campeonato de Fútbol Apertura 2014. Se lanzaron los fondos concursables para las agrupaciones de la comuna. Usuarias del programa Ingreso Ético Familiar se certificaron con el curso Corte y Confección. Santa Juana se la juega por la vida sana entregando bicicletas a estudiantes. Se realizó reunión entre dirigentes de Junta de Vecinos y director de hospital. Se celebró Día de la Madre. El pasado fin de semana se dio inicio al Campeonato de Fútbol Apertura 2014, actividad apoyada por la Municipalidad de Santa Juana a través de su oficina de deportes, realizando una inversión de más de 1,5 millones de pesos para arbitrajes, implementación deportiva, premios, entre otros. El puntapié inicial lo dieron el alcalde Ángel Castro y concejales, para dar paso al primer partido del campeonato entre Monkey y Némesis. Los encuentros del Deporte Rey se llevarán a cabo cada sábado y domingo en el Estadio Municipal. Las finales se encuentran programadas para el 14 de junio y puedes revisar toda la programación en www.santajuana.cl. El pasado miércoles 7 de mayo, en dependencias del Hall del Liceo Nueva Zelandia, se realizó el lanzamiento de los fondos concursables 2014, con presencia de autoridades y dirigentes de diversas agrupaciones de la comuna. El alcalde Ángel Castro señaló que los fondos concursables son un canal de participación social real y concreto, que ha convocado, sin exclusiones de ningún tipo, a todos los santajuaninos, quienes, apelando a su creatividad, a su talento y a los méritos de las ideas, obras y proyectos, han podido y podrán acceder a estos importantes recursos económicos. Pueden participar juntas de vecinos, talleres laborales o centros de madres, organizaciones deportivas, grupos juveniles, clubes de adultos mayores, centros generales de padres y apoderados, organizaciones culturales y folclóricas, organizaciones de salud y comité de seguridad ciudadana. El retiro de bases será hasta el 23 de mayo en oficina de Dirección de Desarrollo Comunitario y la recepción de proyectos hasta el 13 de junio en la oficina de partes de la municipalidad. Diez usuarias del programa Ingreso Ético Familiar de la Municipalidad de Santa Juana se certificaron con el curso Corte y Confección a través de la OTEC Municipal. Con ello, finaliza una etapa para mejorar las competencias y habilidades de mujeres que buscan contribuir económicamente con su familia y así tener un mejor futuro para ellas y sus respectivos núcleos familiares. El programa contó con el financiamiento de FOSIS a través de la consultora PID Sur Limitada. Más de 250 bicicletas fueron entregadas a estudiantes de octavo básico y primero medio de establecimientos municipales de la comuna, Escuela Recaredo Vigueras y Escuela Diego Portales, además del Liceo Nueva Zelandia. La entrega de este medio de transporte fue desarrollada en cada uno de los establecimientos educacionales, mediante respectivas ceremonias encabezadas por el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, junto a concejales y diferentes autoridades del área de la educación. Los estudiantes reaccionaron emocionados ante la entrega de sus bicicletas y agradecieron con discursos la gestión realizada por la máxima autoridad comunal, mencionando que es una gran ayuda para quienes viven en sectores más alejados de los centros de estudios, ya que les permitirá ahorrar tiempo y llevar una mejor calidad de vida. El edil señaló que con la entrega de bicicletas se busca potenciar el uso de este medio, enfocándose en bajar los índices de obesidad, llevar un estilo de vida saludable y seguir avanzando en materia ecológica en la comuna. Además, reiteró el compromiso de la municipalidad por continuar apoyando la educación, compra universitario gratuito y beca pago de matrícula, entre otros. También mencionó que la educación es la mejor herencia y que los alumnos solo deben dedicarse a estudiar para lograr sus metas y ser grandes profesionales. La iniciativa busca repetirse los próximos años, de acuerdo al impacto que generen los estudiantes beneficiados, para realizar las respectivas evaluaciones y continuar en la senda de bajar los índices de obesidad mediante proyectos como este. El monto de inversión fue de 22.500.000 pesos. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, ¿no es cierto?, a la primera autoridad, que fue el de la iniciativa, ¿ya? Y por gestión de él, hoy día se está consumando, ¿no es cierto?, esta promesa, que era
de entregarle bicicleta a todos los alumnos, ¿no es cierto?, de octavo y de primer año medio. Bueno, por mi parte, yo agradecer, un gran adelanto. Yo quiero que los alumnos esto lo tomen como un compromiso para que ellos estudien, cuiden este medio de movilización que ellos tienen y además que es de vida saludable para ellos. Así que yo ahora agradezco a esta iniciativa, una gran iniciativa, ¿no es cierto?, sustentable, ojalá que sea en el tiempo. Es un plan piloto, como dijo el alcalde, y si nosotros cuidamos este plan piloto, puede seguir por más años. Y si no lo cuidamos, puede que quede hasta ahí. Así que los invito a todos a cuidar la bicicleta, a cuidarse ellos y a usar, a darle un buen uso, como se merece. Bueno, porque nos sirve para venirnos y hacer deporte. ¿Vives lejos de acá, Alicia? Sí, yo vivo en el campo. ¿Y te piensas trasladar a diario? No, complicado porque vivo muy arriba, en Curalí, más arriba. Bueno, igual es un lindo obsequio porque igual ayuda mucho para el medio ambiente y todo para llegar al colegio, al liceo. Oye, ¿tú vives lejos de acá del liceo? Como a 3 cuadras. Entonces, ¿igual te va a servir para trasladarte? Sí, igual, sí. Oye, dale por último un llamado a tu compañero para que cuide la bicicleta, que las protejan, porque son de ustedes. Sí, es un obsequio muy lindo, ¿cómo lo va a chopear si tiene que seguir los otros cursos igual para poder ocuparlo? Una buena iniciativa para promover el deporte y una vida sana aquí en Santa Juana. ¿Vives lejos del liceo? Sí, igual me queda más o menos una distancia lejos y cerca más o menos. Sí, va a ser un gran aporte para poder movilizarme rápido. Ya, perfecto. Oye, llamamos a tus compañeros para que cuiden la bicicleta. Que cuiden la bicicleta porque esto puede promover más iniciativas, más cursos, así a lo largo del tiempo. Bueno, efectivamente, hoy día estamos cumpliendo un compromiso, cierto que habíamos mencionado que le íbamos a entregar bicicletas a los alumnos del liceo de primero medio y también de la escuela 724 Diego Portales de octavo, y hoy día estamos cumpliendo este importante compromiso. ¿Y por qué bicicleta? Porque la bicicleta es un medio de transporte, es económico, es ecológico, y además queremos instalar en Santa Juana un estilo de vida saludable. En la comuna de Santa Juana tiene, digamos, acá en la zona, el índice de obesidad alto en nuestro estudiante. Entonces también queremos que la bicicleta sirva, decíamos, aparte de ecológico, medio de transporte, ayude también, cierto, a mejorar de alguna manera también la condición de salud y bajar también los índices de obesidad. Ahora, esta bicicleta, cierto, el llamado que hacemos nosotros a los apoderados, a los alumnos, a asumir con responsabilidad esta tenencia también de la bicicleta en forma responsable. Los alumnos fueron capacitados con carabineros, también con la Asociación Chilena de Seguridad, de tal modo, cierto, que se les enseñó cuál es la responsabilidad que cada uno tiene también en el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Así que, por supuesto, que hacemos llamado y a los apoderados también a que colaboren. ¿Por qué? Porque si esto anda bien, si los alumnos tenemos una buena respuesta en esta marcha blanca, más adelante podemos también continuar entregando bicicleta a otros cursos, de tal modo, cierto, que hoy día en este plan piloto la responsabilidad está en los alumnos de primero del liceo, está también en los alumnos de octavo de la escuela 724 Diego Portal. Así que en ese sentido estamos contentos, queremos ser la comuna en Chile que más use la bicicleta. Estamos también diseñando proyectos de ciclovía, dentro de ellos ciclovía de Santa Juana hasta Tricauco, de tal modo, cierto, que vamos a ir implementando también zonas donde exclusiva para el uso de la bicicleta, que una distintos puntos de la zona urbana, desde los distintos barrios hasta el liceo, hasta la escuela, hasta la plaza, hasta el hospital, dentro de otros circuitos que más usa la gente. Entonces vamos a identificar los circuitos que más usa la gente y vamos a implementar en un futuro que esperamos que no sea muy largo también, ciclovía exclusiva, digamos, para el uso de las bicicletas en nuestra comunidad. El pasado jueves, en dependencias de la sala de sesiones de la municipalidad, se realizó una reunión entre el nuevo director del Hospital Clorinda Bello, don Felipe Jiménez, el alcalde Ángel Castro y los dirigentes de la Junta de Vecinos del sector urbano, para realizar un llamado a que la gente se acerque hasta el recinto hospitalario a vacunarse contra la influenza. Hasta el gimnasio de Plaza de Armas llegaron más de 300 mujeres para celebrar el Día de la Madre.
actividad que contó con la presencia de autoridades como lo son el alcalde de la comuna, Ángel Castro, diputado Marcelo Chávez y el director del hospital, Clorinda Bello, Felipe Jiménez. Las celebradas en esta ocasión pudieron disfrutar de un rico desayuno, además de compartir temas de conversación y deleitarse en un ambiente de cariño y respeto hacia las madres. Cabe destacar que la Unión Comunal de Talleres Laborales, agrupación dirigida por la señora Inés María González, hizo entrega de 60 almohadas para los pacientes del hospital de nuestra comuna. Durante la actividad, se premiaron a las mamitas con mayor cantidad de hijos, también el mate más lindo, y se entregaron reconocimientos a todas las presentes. En el Día de la Madre, les envío un gran abrazo cariñoso a cada una de las mamitas de Santa Juana y... no hay duda, cierto, que ser madre es algo maravilloso y bueno, cada uno de los hijos nos sentimos orgullosos de cada una de las madres también que nos trajo al mundo y ese amor de madre, ese amor de hijo expresado también en este día especial. Les deseamos por supuesto un saludo fraternal, cariñoso a cada una de las mamitas de Santa Juana, que Dios las bendiga y que bueno, junto a la intimidad, el cariño familiar, disfruten de este día y que no solamente sea este día el Día de la Madre, sino que todos los días del año sea el Día de la Madre, la expresión cariñosa de cada uno de sus hijos y de su familia también en este día tan lindo. Se caracterizó por ser pionera en el desarrollo de múltiples fiestas costumbristas, lo que sin duda generó un potencial turístico en la zona. Si a ello se suman los bellos paisajes, la recuperación de tradiciones y el arraigo de su gente a la tierra, hace que esto se constituya en un factor clave para que hoy se reconozca a Santa Juana como líder del turismo rural. Famosas son sus fiestas costumbristas: San Juan, la tradicional fiesta del camarón, fiesta del mote y la tortilla, fiesta de la miel, feria agroturística, celebración de la Semana de Santa Juana, trilla yegua suelta y fiesta de la esquila, se constituyen en parte de los panoramas que vecinos y turistas pueden disfrutar durante el invierno y la temporada estival. Vengo a estas tradiciones porque me gustan. Y ojalá, digamos, que se sigan, porque esto antes no existía. Ahora el alcalde que está,
porque tremendo hombre, está haciendo todas estas cosas, digamos, para poder revivir. En el área de turismo, hoy la mirada apunta a capacitar a los microempresarios y vecinos en generar hospedaje. Pues si bien se cuenta con múltiples panoramas, donde además destaca la rica gastronomía criolla, se hace necesario, considerando el gran marco de público que llega al lugar, trabajar en este tema. Por ello es que el municipio pondrá a disposición de quienes quieran emprender todas las herramientas para constituirse como empresarios turísticos. Enmarcado también en el área de turismo y relacionado con potenciar los productos de la zona, es que además se contempla que Santa Juana sea la comuna abastecedora de productos agrícolas del Gran Concepción. Ya comenzaron a desarrollarse distintos trabajos y capacitaciones para los usuarios, especialmente de Prodesal, quienes han recibido múltiples beneficios: construcción de distintos tipos de invernaderos, parcelas demostrativas, entrega de plantas, motocultivadores, modernos sistemas de riego, capacitaciones en el rubro apícola, ganadero, se constituyen en parte del trabajo y beneficio entregado a los vecinos. Toda la vida uno ha sido agricultora, pero hay muchas cosas que uno no las sabe, po. Y así se está aprendiendo todo lo que no sabía. Es muy interesante, porque se aprende, se sacan buenas, nuevas ideas, las cuales nosotros no conocíamos, no teníamos conocimiento en algunos, por ejemplo, plantas que aquí dan buen resultado, pero nosotros no teníamos conocimiento, digamos, pensábamos que no daban una buena rentabilidad. Entonces, yo veo que todo esto es muy importante, interesante para nosotros como agricultores. Considerando la moderna infraestructura y el potencial de los alumnos que estudian carreras técnicas en el Liceo Nueva Zelandia, es que se desarrollará un trabajo en conjunto con el equipo de Prodesal, con el fin de incrementar la producción y a la vez capacitar aún más a los alumnos, para que de esta forma las carreras técnicas sean reconocidas a nivel regional. Los logros no solo destacan en el ámbito turístico. En el área de vivienda, la comuna de Santa Juana fue la primera en finalizar el proceso de reconstrucción. Alrededor de 500 familias fueron beneficiadas. Muchas de ellas lo perdieron todo durante la catástrofe y gracias a gestiones realizadas por el alcalde junto al equipo de vivienda y recursos del Serviu, la comuna destacó a nivel nacional. También 150 familias integrantes de los comités de vivienda Santa Juana 1 y 2 cumplieron el sueño de tener la casa propia. En esta misma área se desarrolló el proyecto de ampliación que benefició a 63 vecinos integrantes del comité Los Alerces. Entregamos las casas el 10 de septiembre, nosotros nos dimos el día 16 porque yo arrendaba. Yo tengo 4 niños y para mí es difícil el arriendo. Ahora gracias a Dios tengo mi casa, gracias al alcalde igual. Y vivo acá en un barrio tranquilo, buenos vecinos, nadie se mete con nadie, o sea, vivimos súper bien. Si alguien tiene algún problema, siempre estamos como apoyándonos en caso de cualquier cosa. Así que muy contenta donde vivo, casa propia, feliz. Pero las buenas noticias continúan, pues este año se inicia la construcción de sus viviendas para quienes integran los comités de allegados Guadalcázar y Las Violetas. Este es un proyecto emblemático. Muchos vecinos recordarán que por algunos minutos se perdieron las esperanzas. Aún así se logró el objetivo y este año, por fin, las familias contarán con su anhelada vivienda. Además, para el comité Mi Nuevo Hogar, construcción con sitio propio, también hay excelentes noticias, ya que la construcción se inicia este 2014. En materia de educación se ha logrado mucho. Además de entregar múltiples beneficios a los alumnos, transporte escolar gratuito, hoy en la mayoría de los sectores rurales, preuniversitario municipal gratuito, entrega de útiles escolares, mochilas, buzos, implementación deportiva, pago de matrícula a nuevos universitarios, becas, moderna implementación, gimnasios equipados, todas las herramientas para que puedan tener un buen desempeño. Tenía que venir en la lluvia,
caminando nomás para mi escuela. Estoy muy agradecida del alcalde, de todas las personas que ayudaron a que tuviéramos el furgón. Por supuesto que las energías están puestas en aumentar el puntaje en CIMSE, potenciar la educación técnica e incrementar el número de estudiantes que ingresan a las universidades. Bueno, para mí la beca de pago de matrícula fue de gran ayuda, ya que nosotros somos 5 hermanos, mi mamá es madre soltera, y la verdad es un sacrificio poder estudiar, ya que invertir los recursos de una buena forma. Así que yo igual le agradezco al alcalde, a la gestión que él hace, ya que se preocupa de nosotros los estudiantes, y en realidad esto fue una gran iniciativa que por lo menos a mí me ayudó mucho. En materia de salud contamos con la ronda médica, profesionales del área que atienden las diferentes postas rurales. A ellos se suman exámenes gratuitos, entrega de lentes, de medicamentos y una excelente labor desarrollada a través del municipio mediante la intervención del defensor del usuario. Digno de destacar es el programa Médico a Domicilio, donde se llega incluso a los lugares más apartados para atender enfermos postrados o a quienes tienen dificultad para llegar a la posta más cercana. El desarrollo de la comuna, especialmente en infraestructura y mejora de caminos, es prioritario. La construcción del paseo Lautaro-Baquedano fue una obra emblemática, pero le cuento que gracias a gestión municipal, hoy se logra la continuación de este proyecto, que contempla extensión, iluminación y rescate de espacios públicos. En materia de pavimentación de calles, ya no queda nada por hacer. Hoy se ejecutan proyectos de construcción y mejora de veredas. Bien, está muy, muy bonito. Hay que cuidar ahora la limpieza nomás, pura tierra en el invierno, puro barro. No, estamos bien contentos con este proyecto que salió. Los caminos rurales también son dignos de destacar. Día a día se desarrollan distintos trabajos para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos. Gracias a innumerables esfuerzos, incluso viajes a Santiago, se logrará la reconstrucción del fuerte histórico Santa Juana de Guadalcázar y con ello la construcción de un moderno centro de interpretación. Si de proyectos se trata, también finalizará la construcción de la piscina temperada. Hoy contamos con la primera cancha empastada. Se han desarrollado mejoras notables en sector estadio, construcción de multicanchas, todo ello en beneficio de los jóvenes y amantes del deporte. No menor es el apoyo a las distintas organizaciones a través de los fondos concursables y subvención municipal, que beneficia, entre otros, a los adultos mayores, agrupaciones juveniles, talleres laborales y otros. Uno de los hitos más relevantes fue lograr la construcción del peaje en el límite comunal de Santa Juana y Nacimiento. Pues si usted recuerda, autoridades de gobierno pretendían sacar el peaje de Nacimiento y dejar solo el de Santa Juana. Aquí, gracias a la unión entre vecinos y autoridades, se logró cambiar el destino y la decisión de las autoridades gubernamentales. Aún así, todavía nos queda mucho por hacer. Hoy somos ejemplo en la región, pero le aseguro que gracias a este trabajo que he realizado en conjunto con los dirigentes sociales y vecinos, seremos a futuro líderes a nivel nacional, no solo en desarrollo, sino también en materia turística. Es aquí donde están puestas las cartas, como una ecológica y líder en turismo rural.